¿Es el que está arriba de los tres o...? Sí, sí, está haciendo así. Sí. Mira cómo le dan palo, mira cómo le dan palo para que... Como da un palo para que se vaya sofocando. Ya lo vi. Este tiene 7 meses, ¿lo sacaste en qué mes? Este palomo lo saqué yo como en febrero, por ahí, en marzo. No sé, no me acuerdo bien. Esto es un lote que yo tenía de 18 pichones y me lo robaron todo. Y este fue el único que no se pudieron llevar. Fue el único que te quedó ese. ¿Y los padres y madres quiénes son? Este hijo es un palomo mío que robó aquí, el italiano, un palomo bueno mío aquí, famoso aquí. Que este se lo saqué yo, el palomo, el italiano, y la madre es una paloma ovina de ejido cristalero, la mía mía. Que tiene que ver con los ovinos de Manino. Un cruce que hicimos ahí entre los dos ovinos, eso ahí, hay cola. Ahí cruzamos las dos líneas, ahí hay ovino y hay cola. ¿Y has trabajado siempre la pluma clara, chico? Sí, esa es mi pluma. La mayoría de todos los palomos que siempre he tenido robando son gabino. Esa es la línea que siempre he trabajado. Siempre te ha gustado, ¿eh? Ahora, cuando sacas un pichón como este aquí en Alamán, ¿hay algo específico que tú sabes, algún trato que lleve en un momento determinado los pichones aquí? Por ser a la mar, por ser este entorno, algo específico que aquí, siempre... Aquí estos palomos, aquí los pichones, lo que no puede dejar que te entren. No puede fallar y espera. Hay gente que espera que el pichón le entre para cuidarlo. Yo no dejo que me entren. ¿Me entendiste? Yo los cuido en su muda. Espero que me terminen en su muda ahí, hasta el tetón ahí, y los pongo. No los quemo mucho en su muda porque la vez que te entren... En estos techos aquí todos se parecen, mi hermano, ¿viste? Y a la vez que te entren, a la vez que te entren, ya le pierden el miedo a los techos. ¿Me entendí? Y ya todos los techos son iguales y se te queda el hábito, puede quedarse del hábito entre ellos. Yo los cuido mucho que no me entren de pichón. Ya después cuando no me entran de pichón, ya después no me entran. Normalmente les da colonia. O colonia hembra o colonia de macho. Ya. Y los voy llevando ahí hasta que más o menos te cierren el tetón ahí. Después los voy tirando ahí, más o menos, poquito a poco. Hasta que los voy mirando ahí, ya después se ponen buenos. No me gusta echarlo ni nada, no los caso ni nada. Sí. Este era el lote ese que tenía 10, 18 pichones. El único que me dejaron. ¿Y la colonia de macho y hembra, todo el mundo junto ahí? No, yo hago colonia de macho y colonia de... Ah, colonia separada. Sí. Ya. Los dejo al principio que ellos encajonen al principio las hembritas, ay, no sé qué, para que eso, pero ya después le quito las hembras, le quito, los separo, de hembra y de macho, ellos no se pican ni nada, después ya ellos saltan. Sí. Los suelto, duermen todo el mundo separado, pero los suelto juntos. Mira, esto la está hecho. Si tuvieras, por ejemplo, los 18, ¿cómo tú estarías llevando los 18 ahí? No, ya, los separa por cajón. Los separo por cajón y los voy soltando juntos hasta que me van cerrando mudo. Ya, cuando me terminan el tetón ahí, antes los voy mirando. Ya, mientras que ellos vayan cogiendo ahí, los voy tanteando ahí, los voy mirando. No los caso ni nada porque no me gusta echarlo ahí. Ya cuando los casos... ¿Y cómo haces para distribuir el tiempo de vuelo? O sea, ahora como tienes uno estás cómodo, pero... Cuando tengo bastante lo suelto a una hora. A una hora, poquito ahí. Poquito a poquito los voy mirando ahí. Y voy seleccionando el que me guste. ¿Y este año a ti la muda te ha durado más o tú sientes que... Sí, muchacho. Está normal igual a, que... La muda se ha demorado, es de madre. Este pichón acabó, está cerrando el tetón, el último. Ya todos los que tenía ya estuvieran cerrando, porque todos eran del mismo tiempo. ¿Y este año este piensas competirlo?
Sí, tengo este nada más para competirlo ahí, si me embudo ahí, lo compito ahí. Y normalmente cuando vas a competirlo lo sacas siempre en el mismo tiempo ese. Sí, para que me entren ya, para que me compitan ya. Si te le viene entrando a la competencia con 9 o 10 meses. 9 o 10 meses. 9 o 10 meses, ya enterito pluma. ¿Y cómo es el palomeo aquí con la gente, chiqui? ¿Es hostil? Más o menos. Ah, siempre hay su rivalidad y su cosa, eso es como todo en cualquier barrio, ¿no? Pero bueno, de ahí. Aquí la gente juega mucho al casadito, la gente no te pone nada abierto. Ahora ha mejorado, han quitado ya, no hay trampa, ya no hay nada, el palomeo es a cajón, ¿ves? Se libraron de las trampas un poco. Sí, el palomeo es a cajón. La gente ya, en Alamar, la gente están buscando palomas afuera, ¿entendés? Ya están buscando palomas de calidad, ya no es como antes que la gente. Era río el palomo de comprimenta, ya la gente más o menos tiene sus palomitas que vuelan bien. Caso, en todos los palomares ahora mismo en Alamala hay un palomito más o menos que huele, por lo menos regular. Sí. Ha mejorado muchísimo. Esto era un barrio, vi la gente de comprimenta y aquí la gente no sacaba pichones. ¿Y se ven hembras abiertas por aquí? Sí, a veces ponen hembras abiertas ahí. Y en el caso de que, por ejemplo, el palomo, porque a veces pasa, ¿no? El palomo te trae una paloma, te la tira aquí. O sea, él tira aquí en la esquina, pero la paloma te cae en el extremo del techo. ¿Cómo es la historia? Porque ahí es complicado, a veces, me imagino yo, para el palomo traerla de una esquina del edificio al otro, ¿no? No, ellos casi siempre, ellos no caen mucho, ellos no caen ni para allá. Ellos lo que salen de aquí, le pasan por arriba y le van enseñando ahí la casa, ahí le van enseñando el palomar. Hasta que la logran sacar de ahí y tirarla para acá. Ellos no caen para allá ni nada. Ellos caen en la esquina. Aquí, este es su palomar. Aquí, ellos para allá, ellos no. Ellos para allá. ¿Y este, la primera que cogió? La primera que cogió, ¿cómo fue la captura? Un pichón azul al blanco. Lo trajo, lo solté y lo trajo allá arriba por la zona 11. Se metió una bandita ahí ya y cuando vino con el pichón enganchado y lo metió ahí. Se empezó a darle cajón ahí más o menos ahí. Era la primera captura que tenía. A veces se durmió un poquito ahí ya, pero ya después se estuvo tranquilito ahí ya y lo metió para adentro. ¿Y lo oíste de trabajar más o menos? Sí, más o menos, sí. Medio inquieto ahí al principio, pero ya después se... No, imagino que la ansiedad del pichón ahí. Esa le sale ahí, ¿no? Claro, claro. La primera. Claro. Palomos que nunca han tenido hembra ni nada, se ponen al principio medio inquieto. Sí. Se lo cogí hace como 15, 20 días, el pichón cabo ese. Mira lo que hace. Vas a pegar ahí. Sí. No, va para allá porque allá donde hay actividad ahora aquí. Y en el caso de las palomas tuyas, chiqui, desde chiquito se les ve que sean palomos que tengan buen área de vuelo o van desarrollando el área de vuelo a medida que van creciendo, ¿cómo? Ah, ellos son así, estos palomos son caminadores de por sí. Pero estos son palomos que van de menos a más. Estos palomos hay veces que tienen 11 meses y tú lo sueltas y tú dices, esto no roba. Sí. Por ejemplo, el año pasado saqué uno que le puse el zorro, el palomo compitió malísimamente mal, paloma, no robaba, no nada, y de momento en 4 meses se metió 15 palomas. De momento despiertan, sí. Y dicen voy. Son palomos que van de menos a más ahí. ¿Y a qué tú crees que se debe eso? Puede ser que la consanguinidad, porque yo trabajo mucho en consanguinidad, me gusta, tengo mucha consanguinidad en estos palomas. ¿No te gusta abrirte mucho? No, me abro mucho. Me abro mucho. Date cuenta que todos los palomos que tengo son gavinos, la mayoría. Sí. En los que vuelo, reproductor, todos son gavinos. He trabajado mucho con la consanguinidad y cuando me abro me dan gavinos igual. Sí. Y en el caso ese de que te vas a abrir, cuando vas a refrescar la sangre de tu paloma, ¿qué buscas? Específicamente. Características similares a las mías, claro. Palomo que sea agresivo, palomo que le vaya arriba a la paloma, palomo que robe.
No sea. ¿Y te has abierto alguna vez para adicionar alguna característica así, algo que tú hayas, no sé, alguna paloma que tú hayas traído aquí que dice, bueno, esta la quiero meter porque quiero, tiene tal cualidad y la quiero insertar aquí? Ahora estoy abriéndome, estoy empezando a abrirme ahora. Empezando a abrirme ahí con las palomas ejidos. Metiendo ahí, incrementando ahí con la loga ahí, gajebola ahí. Era este mismo es de los jabinos también con los palomas ejidos, pero ligado con los jabinos ejidos. Y para entrenarle el cajón, ¿cómo haces, chiqui? Tienes una hembra que es la que. Todavía no lo estoy entrenando el cajón todavía, porque él estaba trancado hasta hace poco. Él estaba trancado, Sí. ahora que le estoy dando sus vuelitos ahí para que él. Todavía no le estoy dando hembra, ¿eh? Y lo suelto una hembrita, lo voy soltando hembrita cada rato, a que él se plante ahí. Cuando se las dejo plantar ahí, se las dejo trancar. Ahí, tremendo rato ahí para que él se Sí. plante. Él mismo cogió el pichón ese con él ahí, se lo Se lo dejaba dejé dormir. casi 5 horas con él. Y por ejemplo, habiéndole dejado el pichón ese ayer, hoy tú no le harías ese proceso. No, 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 no. No, ya él, ya él, ya él, él lo, él. Y a él le botó, Sí, decir ya, así, a fíjate ese. que se está medio aguantado pesado. Aguantado pesado porque. ¿Y cada cuánto tiempo tú le harías el proceso ese de ponerle una hembra, que él le encajone, que él trabaje? Oh, cada 15 días. Cada 15 días para que refresca, para que no esté echándole hembra y hembra, hembra, para que él. Sí, si le echaran mucha hembra lo que hace es Lo que le calentarlo, hace ¿no? es levantarle muy demasiado el celo y encelarlo a un color también. Sí. Te trato de echarle dos o tres hembras, soltarle hembritas de varios colores. Y le doy su tiempo para que refresque, ¿me entiendes? ¿Y varios colores al mismo tiempo? Una y le cambias el color, la otra y le cambias el Sí, color. no, le suelto una gabina hoy, mañana le suelto Ya. una azulita, no sé, después le suelto una blanca, esos son los colores que Sí. tengo, ¿eh? No, nunca es la misma paloma. Y a él el pichoncito él lo cogió, lo que lo cogió tarde, ¿no? Lo cogió tarde. Lo cogió tarde, tarde, no. O sea, si hubiera venido no lo hubiéramos cogido de todas formas, no No, lo hubiéramos no, firmado. no, lo cogió tarde. Realmente yo ni lo vi cuando lo cogió. Yo lo solté y bajé. Y cuando subí ya de noche estaba trancado el pichón ese ahí y el hermanito arriba, el vistero. Y el hermanito subí y no lo vi, se fue. Dos pichoncitos empedraditos. Dos pichoncitos, un empedrado y un gabinito pillando o correo eso. Yo lo cogí y se fue ya. Cogí y se lo dejé ahí como hasta las 12 de la noche ahí. Que se plantara con él ahí ya, fue tranquilito ahí. Ya hoy yo no lo hubiera ni soltado. Sí, porque puede haberse quedado conectado con el Claro, pichoncito, claro, claro. Ya hoy yo no lo hubiera ni soltado, lo hubiera dejado que él. ¿no? ¿Y cuáles son, por ejemplo, las cosas que cuando tú lo estés tanteando en el cajón, por ejemplo, en el trabajo cajón, cosas así en específico tuviera que tú dices, bueno, esto no me cuadra, no sé? Que dé mucho viaje. Palomo puede darle un viaje un día, porque eso es parte de seducir la paloma, a veces. Pero no esa cantidad de saque. Tiene que enseñarle el cajón rápido a la paloma y plantarse ahí, para lograr entrar la paloma. Que se quede tranquilo, que se quede tranquilo adentro del cajón, que no esté inquieto, que eso lo hacen a veces mucho los pichones. Que como no están adaptados a eso, se quedan intranquilos, entran y salen, trato que lo enseñar, darle paloma ahí para lograr eso, ¿no me entendí? Sí. Para que él sepa que ese es el cajón, ese es su nido, para que se replante ahí, eso es efectivo cuando tiene la paloma ahí, que no se planta, no la mete. Tiene que plantarse ahí Sino que para que la lo quiera paloma lo coger. vea paciente ahí, que lo Claro, vea que lo vea ahí esperando. tranquilito ahí, que le diga, entra. Y más o menos, si tuvieras que decir qué vuelo es este que le estás dando, no sé, lo has soltado cuántas veces ya desde que empezaste a soltar. Este Vamos a empezar. palomo lo he soltado, no llega a las 10 veces que lo he soltado.